presunta infidelidad desató esta riña, pero bueno, pleitazo, ¿eh? Entre varios, además varios automovilistas, cheque. La furia de una supuesta infidelidad hizo que este hombre de camisa azul enfrentara con unas tijeras y con una pistola de toques eléctricos a su esposa y al presunto amante. El esposo se encontraba dando servicio de transporte cuando vio a su mujer en otro vehículo con un desconocido, lo que originó que se le cerrara, se bajara de la unidad y golpeara al hombre de playera negra. Los automovilistas que circulaban tuvieron que detener sus autos por esta pelea. De hecho, hubo quienes se bajaron e intentaron separarlos, pero no lo lograron, hasta que una mujer, un señor con una llave de cruz y un motociclista con un palo intentaron quitarle al esposo las tijeras y al negarse, lo comenzaron a golpear. Un comando que se reparte el botín de un atraco, pero no se trata de cualquier comando, sino uno que salió desde las oficinas centrales de la Policía Federal Ministerial. Es un trabajo de mi compañero Carlos Jiménez. Es una de las camionetas que presuntamente formó parte del convoy de 20 vehículos que fingió un operativo para entrar a robar una casa en el fraccionamiento Valle Escondido en el municipio de Atizapán y se encuentra estacionada justo en la esquina de las oficinas centrales de la Policía Federal Ministerial, dependientes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Poco después, esa misma camioneta fue captada, pero ahora por una de las cámaras de acceso al fraccionamiento en el Estado de México. Es una de estas que entra en la fila de vehículos. Los hombres que iban en esos autos llevaban pasamontañas y también vestían de negro. Así los captó la cámara del lugar. Dentro de la casa se llevaron todo lo que pudieron. Así quedó registrado en estas imágenes grabadas en la residencia. Son imágenes captadas poco después del saqueo. Todas las abrieron. Mire, esta que se ve así toda más maltratada. Con estas. A las 2 de la mañana del 4 de abril, la camioneta blanca regresó al punto del que partió, la esquina de las instalaciones de la Agencia de Investigación Criminal. Pero observe la batea. Ahora se aprecia que lleva algunos bultos o maletas negras. Cuando salió de este punto, a las 10:30 de la noche se fue vacía. A su regreso y tras el atraco, se encuentra ya cargada. La camioneta se estaciona y los hombres que están en ella bajan y se dirigen precisamente a revisar lo que llevaban en la parte de atrás. Ahí se encuentran cuando llega este otro automóvil blanco con quemacocos. Al parecer, ese carro es otro de los que también ingresó con el convoy de ladrones al fraccionamiento en Atizapán. El color, el quemacocos, el modelo y los rines del auto coinciden. En la esquina de las instalaciones de la Agencia de Investigación Criminal, se estaciona cerca de la camioneta blanca. Después llega este otro vehículo y se coloca entre ellos. Aparentemente bajan las cosas que llevaban en la camioneta. Las autoridades estiman que ahí estaban repartiéndose parte de lo que robaron. Los investigadores sospechan que la camioneta blanca es una unidad oficial de la Fiscalía General de la República. Y en Durango, una enfermera fue amenazada de muerte por su profesión, de veras. De no creerse. Además del miedo a contagiarse por el coronavirus COVID-19, Claudia Hernández, enfermera por 7 años del Instituto Mexicano del Seguro Social en la capital de Durango, ahora vive con el temor de ser asesinada. Esta persona en 2 ocasiones me echa a mí la camioneta encima, a mi camioneta, entonces yo la esquivo. A la tercera ocasión ella se me cierra, entonces yo pues me detengo y yo le pregunto a ella que por qué hace eso. Ella lo único que hace es pararme el dedo, me grita infectada y le da su camioneta. Presa del pánico, Claudia le habló a su hermana, con quien se encontró en la entrada de su hogar, y ahí se dieron cuenta de que el agresor era una de sus vecinas, quien nuevamente arremetió contra la enfermera, pero ahora con un arma de fuego en mano. Y ella hace el comentario de que ahora sí ya habíamos valido mal. Entonces ella dijo que muerto el perro, se acaba la rabia. Ella sacó un arma de lo que es la parte de la cajuela de una mochila negra que ella traía. La enfermera llamó a la policía y los elementos también fueron agredidos por la mujer, identificada como Alicia, integrante conocida de una organización religiosa protestante, quien se dijo cercana al juez administrativo Mario Pozo, quien la dejó libre. Yo le comentaba a él que pues eran amenazas de muerte. Él a mí me entrega una hoja.
En esa hoja nada más venía un sello, un logotipo de lo que es la PC. Tres líneas y en una de esas yo tenía que firmar. Entonces yo le digo que para qué es eso. Y él me dice que es para el traslado. Le digo, entonces le digo, la va a trasladar a lo que es el ministerio. Me dice, es que tú firmaste tu desistimiento. No se tardó ni una hora. Yo creo que fue más lo que se tardó aquí en subirla que lo que tardó en salir de allá de la PC. Sale burlándose, gritando que nos va a matar. Todavía hay quien no cree que el virus sea real. Pese a las terribles imágenes de Ecuador, de Italia, existen mexicanos que lo ven como algo lejano. Al sureste de la Ciudad de México, la gente sale de su casa sin la mayor preocupación. Algunos lo hacen sí por necesidad, pero otros por necedad. ¿Usted cree que el COVID-19 es verdad? Pues ahora sí que está como para pensarlo, ¿no? Yo creo que si fuera un poco de verdad, yo creo que todos estuviéramos ahorita infectados. Al sureste de la Ciudad de México, en las alcaldías de Xochimilco, Tláhuac y Milpalta, el tiempo sigue su paso. El aislamiento es relativo. Para algunos, son vacaciones. Para otros, los gastos no perdonan, trabajan o no comen. Muchos nos dicen que somos unos irresponsables, ¿no? A lo mejor por la situación que estamos, que tenemos que estar guardados. Pero desgraciadamente, muchas personas vivimos al día. Es muy crítica la situación, yo lo entiendo. Ya soy una persona mayor, me cuido, pero pues vengo acá un rato nada más y a darles vida, porque es una tristeza que se pierda toda la producción. Así es un día de cuarentena en Santiago Tulyehualco. Negocios abiertos, gente sin cubrebocas, niños, personas mayores, adultos, trabajadores arreglando las jardineras. Todos se olvidan de la sana distancia. Para ellos, el virus es algo que no existe o está lejos de sus hogares. Y esta madrugada murió un hombre al que el sistema judicial mexicano le hizo pedazos la vida. ¿Murió? Otón Cortés. Fue acusado sin ninguna prueba. Fue acusado porque se necesitaba encontrar a un culpable de haber sido el supuesto segundo tirador. La otra pistola que disparó contra Luis Donaldo Colosio, el ex candidato del PRI, en Lomas Taurinas, Tijuana, el 23 de marzo de 1994. Otón Cortés murió esperando una disculpa del Estado mexicano, un Estado tan dado a disculparse, y también murió esperando una indemnización por esa acusación que fue totalmente, groseramente, criminalmente falsa. Pedí la reparación del daño, que se me pagara algo por lo que me hicieron. Y me dijeron de que no. Aquí en México es que en México no existe la justicia. Vivimos en un país pobre de justicia. Otón Cortés Vázquez murió esperando que le cumplieran su exigencia de justicia. Pedía una disculpa pública que decía le debía el gobierno de México por detenerlo y encerrarlo en la cárcel durante casi 2 años, acusado de ser coautor material del asesinato de Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994. Él fue el segundo tirador, según el dicho de 3 testigos que afirmaron haberlo visto apuntando con una pistola a Colosio. Testimonios que fueron suficientes para que Cortés fuera detenido y torturado por policías federales, como acusó a lo largo de 24 años de exponer su caso. Me tortura durante 2 días, me mete alfileres en las uñas, me disloca el hueso de la pelvis, pierdo este oído. Es una tortura inmensa. ¿Qué hacía Otón Cortés en Lomas Taurinas ese 23 de marzo de 1994? Como chofer contratado por el PRI, era encargado del traslado de varios políticos relacionados con la campaña de Luis Donaldo Colosio. Esa tarde se encontraba muy cerca del candidato, suficiente como para ser detenido e inculpado. Y quería estar cerca de él para tomarse la foto, para abrazarlo, para decirle, jefe, aquí estoy, y cuando usted llegue, deme un trabajo digno. Los testigos se desdijeron, las acusaciones quedaron sin efecto y Cortés fue absuelto por un juez. Pero nunca nadie le ofreció una disculpa. Nunca repararon el daño provocado por un encierro que al final fue injustificado.
Otón Cortés murió de un infarto la madrugada de este martes en su casa de Tijuana, Baja California.